Hola, hola mis lindos seguidores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en sus lindos hogares y sean todos bienvenidos nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal Plantas Carla. Y si eres nuevo por este canal, de verdad te agradezco de todo corazón y te invito a que formes parte de esta hermosa familia. Lo único que ustedes tienen que hacer es suscribirse a este canal y listo. El día de hoy quiero hacerles un tour por mi jardín, pero quiero presentarles las plantas que tengo disponible para todos ustedes. Yo me encuentro aquí en la ciudad de Huntington Park. Mi número de teléfono se lo voy a estar dejando en pantalla. También tengo Marketplace, ahí también me pueden seguir. Y también me pueden seguir en Instagram, en TikTok, como Plantas Carla también. Yo voy a dejar aquí todas las redes sociales para que me sigan. Y bueno, vamos a comenzar mis amigos presentándoles las begonias Rex, porque yo sé que ustedes son amantes de las begonias y más, porque los colores que nos ofrecen las begonias es impresionante. Vean nada más qué belleza de begonia. Este color es súper hermoso, así mis que amigos. Cuando hablamos de las begonias Rex, estamos hablando de una planta de interior con unas hojas muy grandes, además de que son grandes, tienen unos colores espectaculares a comparación de las pequeñas flores que las begonias nos ofrecen, porque si no sabías, las begonias sí dan flores, sí, pero no son tan atractivas como esas hojas. Tengo esta otra en tono plateado que también está muy hermosa. Cuiden lo que es la raíz, porque de ahí va a depender de que vuelva nuevamente a salir el próximo año. Como les digo, hay muchas que mueren y muchas que no. Todo depende del cuidado que le den. También tengo esta otra, que esta no va dando forma de caracol, sino como alas de ángel. Miren qué bonita, bien desarrollada, bien sanita. También trae su flor ahí. Miren qué preciosa. A las begonias no les gusta el sol, así que tengan mucho cuidado donde la ubican. Miren, yo por ejemplo tengo lo que es la bugambilia aquí conmigo. Ahorita pues está escasa de hoja porque es invierno, se han caído demasiadas las hojitas. Yo la he cortado para que crezca sana, se desarrolle sana para esta primavera. También tengo esta otra begonia, que esta sí es más grande la hoja y también está más enroscada, está más enrolladita, también está muy hermosa también. La importancia también de rotar las plantas es muy importante, porque como pueden ver, de este lado yo la tengo nada más así y ellas van buscando la luz porque viven también de la luz. Miren, entonces ahora yo la voy a dejar así de este lado para que ella se enderece y busque también la luz y que también se desarrolle esta parte, más hojitas, ¿verdad? Aquí están disponibles, le gusta un clima cálido, no muy caliente. Ahorita que se acerca lo que es el verano, ustedes tienen que protegerlas del sol. Incluso todo el año la tienen que proteger del sol, del frío, que estén más o menos ubicadas en un lugar donde a ellas les gusten. Incluso ustedes van a notar eso. Cuando tienen plantas, ustedes se dan cuenta dónde es que a la planta le gusta. También tengo disponibles los geranios. Miren, las malvas. Esa está súper lindísima, con bastante flor. Ahorita vienen más fuerte que nunca estas plantitas, las flores espectacular. Incluso miren, del tallo donde da la espiga floral, si ven, aquí da otra hojita, si ven, ahí está otra hojita, así que esto se va a convertir en un tallo, en un tallo. Así que es muy importante que se fijen donde tienen hojitas para que no lo vayan a cortar, porque no todas las flores dan hojitas. Así que ustedes tienen que estar pendientes en eso. Las tengo en un galón, disponibles también. Les voy a compartir pues esta Marily, que es la Dancing Queen, vean nada más. Y por supuesto, para darles esta presentación me tuve que poner más hermosa, porque pues tengo que estar a la altura de todas estas plantas, porque me están haciendo de verdad muy feliz y yo quiero hacerlo feliz también a ustedes. Vengan por su plantita, estoy aquí en la ciudad de Huntington Park. Estos colibríes, un día de esto me van a sacar los ojos, literal, porque no tienen compasión de mí, cruzan como Pedro por su casa. Miren, miren qué hermosa está la Dancing Queen. Miren esos colores, el tallo bien, bien alto. Aquí trae más. Miren nada más. Alto, alto, traen su basecita.
Y bueno, estas amarilis, mis amigos, también se dan en agua. Ellas no son de dar muchísima raíz, así que ustedes las pueden tener sencillamente dentro de un vaso con agua. Miren, obviamente que lo que sería la cebolla no va a estar dentro del vaso, sino por la superficie, nada más que toque la parte de abajo del bulbo de la cebolla y ella solita va a absorber la agüita y va a empezar a sacar lo que son sus tallos. Vean nada más, es que yo estoy de verdad enamoradísima, las tengo disponibles, mándenme un mensaje al número de teléfono que les dejo en pantalla. No olviden que yo me encuentro aquí en la ciudad de Huntington Park, tengo esta Dancing Queen y también tengo esta otra que apenas se está abriendo, pero esta viene muy fuerte. Vean nada más, esta da 6, incluso casi la mayoría dan 6 flores a la vez en un mismo tallo. Y esta es de fácil, sencillo cuidado, nada más colóquenla ahí en tierra, nunca la sobrecarguen aquí de tierra, nunca metan lo que es la cebolla hasta abajo porque a veces se llega a podrir con la humedad, así que es mejor que nada más lo que es la base de abajo del camote, donde da un poco de raíz. Y ya lo demás, ella va a empezar a dar lo que son, miren, estos tallos espectaculares. Esta se quedó chaparrita, pero igual, miren qué encantadora. Y me va a hacer muy feliz con 4 flores. Incluso ahí viene otra, miren nada más qué hermosa. Ay no, yo estoy feliz con mis colibríes, aquí andan re felices conmigo. También tengo lo que es la cola de camarón. Miren nada más, la cola de camarón, qué lindísima es. Esta planta también le gusta la sombra, no le gusta el sol, así que esta pronto se nos va. Así que vean nada más, qué bonita. Esta planta que es una fucsia, miren, miren qué hermosa la fucsia. Es matizada y ahí está su flor, muy sencillita la flor. Miren, ahí está, pero vean las hojas, qué hermosa. Y lo hice un arbolito. También está disponible. Miren, ahí está. Como ya se acerca el 14 de febrero, no puede faltar en tu jardín esta planta. Vean nada más qué espectacular. Su flor es en forma de corazón. Esta planta es perfecta para regalar, mis amigos, porque ya le estás demostrando el amor a esa persona con esos corazoncitos. Sus hojas no son tan llamativas como los corazones, ¿verdad? Pero igual tiene unos colores preciosos las hojas. Como ven, tiene un tono más clarito en el centro y en el borde de sus hojitas está un poquito más oscuro. Pero vean nada más esos corazones. Lo hay en distintos colores. En este momento yo la tengo en este tono rosa, pero existe en blanco, existe en rojo y creo que hasta en morado. Miren, miren mis amigos, de verdad enamoradísima, feliz de tener esta planta, así que llámame, llámame porque una de estas estará esperando por ti aquí en mi jardín. Y corre antes que se acaben porque estas se van rapidito, solo me queda una disponible, pero espero traer más. También quiero compartir con ustedes los ranúnculos que están espectaculares. Por supuesto, el mes más fuerte de ellas viene siendo en febrero, es cuando ellas se desarrollan aún más, pero estas de verdad que se han adelantado y vean nada más qué hermosa. En tono rosa, en tono rojo, en tono naranja, las tengo en rojo sencillo, las tengo en color, digamos, durazno, no sé, un color espectacular por ahí, en color morado, sencilla, color entre amarillo, no sé, blanco, amarillo por ahí. Muy lindo que están los colores de estas plantitas y además de que se llena de botoncitos. Vean nada más cuántos botoncitos, esta está llena de florecitas, en tono naranja, aquí está, miren, qué bella. No, 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 espectacular, espectacular esta planta. Nada que pueda envidiarle a otro tipo de plantas. Están espectaculares. De verdad que las tengo, ¿verdad? Las tengo en buenas condiciones. Están súper sanas. Por supuesto, las tengo en un galón y también las tengo en estas macetas pequeñas. Diferentes precios disponibles aquí en mi canal de Plantas Carla. Mándenme un mensaje por WhatsApp. Compartirles los geranios, las malvas. Quiero que vean esas hojas tan espectaculares. Esta es más redondita, un poquito menos enchinada lo que sería el borde. Esta es de color naranja, miren nada más ahí. Aquí está otra que esta tiene más enchinadito, más quebradito el borde,
más oscura, más negrita, y la flor es en tono rosita. Vean nada más, en color rosita, es la que da las hojitas ahí. También está esta por aquí, que es idéntica la hoja, pero su flor viene siendo doble. Vean nada más, aquí está una flor abierta, miren, viene siendo doble, ¿sí? Está por abrir todas sus florecitas. Y también tengo esta otra, que son exóticas estas plantas y son espectaculares, de verdad que son una maravilla tenerlas en el jardín por los colores tan hermosos que da. Esta no tiene tan fuerte los colores, pero los da aún más fuertes, mis amigos, más marcaditos. Si ven que unas las tiene más marcaditas. Por aquí está esta otra que es totalmente diferente, el color es más clarito, color limón, el borde, y en el centro es un poco más oscuro. Y la flor es doble, también es enchinadita, en tono naranja. Poner la plantita totalmente naranjita, lo que es el centro, y también da lo que son sus hojitas donde da la flor. Miren, ahí está, esta es de flor naranja, también espectacular. Monstera albo variegada, que las tengo disponibles. Vean sus hojas, qué espectaculares. Ya tienen raíz. Esta, miren, su variegación es perfecta. También tiene raíz. Por aquí ya le está saliendo su otra hojita. Y también tengo esta, miren, muchísimo más grande la hoja, pues es madura, es grande, es adulta. Y bueno, ahí está. Aquí tengo estos potuns también variegados en una botita. Miren qué lindo. Tengo la variegada, la joya variegada. Miren qué hermosa. Tengo el cotiledón también. Tengo la mandevilla variegada. Es de flor roja. Tengo la joya lisa. Miren qué hermosa. Tengo el Syngonium. Miren qué bonito. Este Calanchoe también, perfecto, en buen estado. Miren, todas las plantas están lindas, lindas, lindas. Tengo ese arbolito también. Por aquí tengo estas suculentas. Syngonium confetti. Y tengo ese bonsai por aquí. Y esas son las plantas variegadas. Bueno, también tengo aquí lo que serían los cuernos de venados. Miren nada más qué hermosos están. Sí, cuernos de venado. Bueno, aquí están muchos geranios que tengo disponibles, mis amigos. Ya los colores se vienen. Y bueno, por aquí tengo colores nuevos. Ya está empezando la temporada. Qué hermoso. También tengo la princesa, Princess White. Ahí está, la Princess White. Y también tengo la Princess Pink. Miren, aquí tengo la Princess Pink. Tengo esta otra en tono naranja, ojo negro de azucena. Esta también, miren qué hermosa. También tengo disponible lo que es esta hermosa begonia cherry. Miren qué bonita. Está llena de hijitos. Miren cuántos hijitos tiene de este lado. Ahí está.
¿En serio? ¿En serio este video ya se terminó tan rápido? No, ni modo. Tendré que hacer más contenido como este. De verdad que muchísimas gracias a todos los que estuvieron al principio y al final de este hermoso video. Me encantó haberles compartido todas las plantas que tengo disponibles, porque yo sé que muchos de ustedes no sabían que yo vendo plantas en este pequeño y estrecho jardincito. Los que ya han venido personalmente a visitarme y a comprarme plantas se han ido admirado de lo pequeño que es mi jardín y se han ido motivados. Así que si aún no has venido a visitarme, pues te invito que te la vas a pasar lindo aquí en mi jardín. Aparte de eso, muchísimas gracias al grupo de WhatsApp. Un beso, un abrazo, mis hermosas suscriptoras de WhatsApp. Ese grupo es especial porque ahí comparto todas las plantas, ya que se me facilita compartir todas las plantas que traigo en el grupo, y así ustedes me reenvían las plantas que ustedes gusten. Así que saluditos, niñas, gracias por todo y la felicidad que me dan en ese grupo. Y también gracias a ustedes por seguirme comprando por medio de WhatsApp. Y gracias también por compartir cómo llegan las plantas allá a sus casitas, porque la verdad a veces uno hace la envoltura y de repente pues allá llega totalmente diferente, así que ustedes me hacen que yo sea mejor en este aspecto, así que muchísimas gracias. Nada, ya se acabó este video, pero contenta, feliz de haberles compartido todo lo que tengo aquí en mi jardín, y pues seguiremos compartiendo más videos mientras tanto Dios me lo permita. Así que nos vemos hasta un próximo video, siempre y cuando Dios me lo permita. Chao, chao, mi gente hermosa. Bye. Y no olvides suscribirte. Es completamente gratis.